Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Y empezamos nosotros con Zurda Conducta, con la zurda de Chávez, como todos los jueves y como todos los viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual, señores. Miren, tenemos una etiqueta el día de hoy y es numeral ofensiva chavista en ZK. Numeral ofensiva chavista en ZK. Descargue esa alegría chavista, empiece a prestidigitar no la histeria, sino la verdad. Anteponer la verdad ante un tinglado de emociones encontradas por parte de un sector que cada vez que, bueno, lo agarran con las manos en la masa, cada vez que la embarran, cada vez que, bueno, que cada acción supuestamente política cuyo objetivo final es derrocar al régimen Castro comunista, pues termina convirtiéndose en una especie de morisqueta o en una tragicomedia, ¿no? Así que el día de hoy también pasaron muchas noticias. Yo creo que el elemento central o parte de la jerarquización informativa estuvo dada por la rueda de prensa del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el cual, bueno, muestra un poco los factores, las caras, los verdaderos rostros de una conspiración fallida, los verdaderos rostros de aquellas personas que querían enlodar el territorio venezolano y signarlo a través de la sangre, de una confrontación civil, de una guerra sin sentido. Ahí vimos un poco la conjura de los necios, como diría el señor John Kennedy Toole. Pero, sin embargo, también mostramos el lado miserable de un sector opositor que cada vez que uno les muestra, que uno desmenuza, que uno hace como una especie de disección quirúrgica de esa conspiración, de ese intento alevoso de querer generar sangre, confrontación y guerra civil en pueblo venezolano, se empiezan a lavar las manos. Miren, han pasado varias cosas. De hecho, nosotros vamos a mostrar videos, pero también por ahí están rodando. Ustedes creo que se pueden meter en la cuenta de @zurda_conducta y están las capturas de la muchacha, ¿no? De la hermana de Requesén. Zurda_conducta. Métanse ahí, en esa cuenta de Instagram, en donde ya se muestra, denota cómo estaban tratando de hacer un montaje con un video que me parece horrible, ¿verdad? Pero cómo estos personajes van hilvanando y están tratando de tejer narrativamente, supuestamente, en donde se dice, se plantea que Juan Requesén está torturado. Cuando sabemos que la real y significativa noticia del día de hoy es que Juan Requesén señala con pelos, señales, con cejas a Julio Borges, el cual lo buscó para tratar de entrar los drones por partes a través de la frontera para pasar al muchacho a través de Migración Colombia, Migración Colombiana, que a propósito el día de hoy nos enteramos que el agente migratorio, ese que era amigo de Requesén, se encuentra hoy en Estados Unidos. Se fue, lo sacaron hace 3 días de su puesto de trabajo en Migración Colombia, antes de irse santo, me imagino que lo vota, y se encuentra en Estados Unidos. Eso es lo que nadie dice. Pero es que lo mismo hicieron con el caso Lorenzale. Lorenzale, porque además ellos lo niegan al principio, pero después lo asumen. Es una cosa muy extraña. Miren, al principio Lorenzale olía feo. Y después será, liberen a Lorenzale, ese joven, etcétera, etcétera, porque sabían que venían unas liberaciones de políticos presos. Ahorita, hoy, la narrativa construida por esos sectores opositores es que Juan Requesén estaba drogado. Bueno, es normal en eso. Es que Juan Requesén no tenía voluntad de decir las cosas, estaba transitando en una nebulosa sideral. Y por eso él dijo lo que el régimen castrocomunista quería decir. Porque primero dijeron que el audio no coincidía con la voz. Trataron de meterle excusas, hola. Miren, señores, Julio Borges. Que asuma. Gracias por la casa. Ya hemos hecho los enlaces con el gobierno de Distrito Capital. La casa va a pasar a manos de Zurda Conducta. Vamos a hacer el zurdo bar allí, ¿no? Centro cultural donde todos pueden ir, ahí en Los Ruices, cerca de Los Ruices.
En los Ruices no, aquí cerca de Altamira. A ver, son medio castellanas. Ajá. Ahí vamos a resguardar la genética del cocuy. Sí, sí, sí. Muchas cosas van a pasar. De hecho, de ese bar va a salir el certificado de origen del cocuy para que lo vendamos a nivel internacional. Pero miren, fuera de chiste. Julio Borges, estás empastelado de la A a la Z. Utilizaste, como ustedes todos han utilizado, a una generación de jóvenes desprovistos un poco de inteligencia y suspicacia política y que se dejan encaminar en una especie de plan lleno y signado por la sangre, por las cosas más horribles que se le puede atravesar en la mente humana y a la condición humana. Porque como decíamos ayer, ¿qué hubiese pasado? ¿En qué estaríamos hoy? De haberse consumado el hecho. ¿Qué estaría pasando en Venezuela el día de hoy? Con un ministro de defensa, con un comandante general del ejército, comandantes de ready, ministros, embajadores, que hubiesen todos, menos mal no se dio, se hubiese consumado el hecho y que estuviesen hoy muertos. ¿Qué estuviese pasando con el chavismo? ¿Cómo hubiese respondido el chavismo frente a esa agresión? En donde descabezaban todos los poderes públicos. Es la pregunta y es la reflexión que nosotros sugerimos. Julio Borges, por ahí te vi un video. No, es que se... Ay, es que ya no es tan irreverente. Ahí no se ve irreverente Requesén. Claro que no está irreverente. Porque está caído. Porque está caído, hermano. Porque él sabe que se metió en severendo... ¿Ah? Y que sabe pensamiento que empírico sí, que después de que lo meten preso nadie lo y conoce. Y él sabe, Requesén sabe, y de ahí su miedo comprensible de que lo van a dejar solo. Como él dejó solo a muchos otros. Como dejaron a Loren Sale, como dejaron a Freddy Guevara, como dejaron a toda su generación. Pregúntense en dónde está la generación 2007. O está presa por acciones aventureras en política y por terrorismo, o está comiendo empanada en la Embajada de Chile aquí, cerca de Radio Nacional de Venezuela. O es Molanqui que anda tripeándose los dólares o afuera. O están en el exilio dorado. Julio Borges, ¿vas a venir para acá a mirar a ver cómo están tus bienes? O Taboski. O el que está diciendo todo, porque es que además nosotros no dijimos nada. Ahora bien, ustedes van a decir que... que Jaime Bailey es una ficha del chavismo. Un agente del Castro chavismo. Jaime Bailey dijo que Juan Requesén había pasado a monasterio para territorio venezolano. Tenemos la noticia ahí, señor director. Vamos a pinchar la noticia, por favor. Poncharlas. Mire, aquí está. Video bombazo. Juan Requesén confiesa que recibió órdenes de Julio Borges en plan contra Maduro. Esta es la noticia que quieren desdibujar. Y de aquí nosotros no nos vamos a salir, hermano. Esta es la noticia que quieren intoxicar para que pierda legitimidad y para que prevalezca la noticia de que supuestamente esos miembros de la resistencia estaban siendo infiltrados por el régimen y en realidad el presidente Nicolás Maduro se mandó a explotar esos drones en la, al frente. Claro, vale. Y puso en riesgo las misiones diplomáticas y una parada militar. Donde si hubiese caído ese dron a esa parada militar estuviésemos contando 100 muertos fácilmente o más. Y que además le pagó a los gobiernos de España y a los demás que se pronunciaron, al embajador de China, al de Siria, exactamente, para que, bueno, formaran parte de la gran mentira, ¿no? Sí, claro. Cosas que están pasando. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Tenemos la siguiente noticia y es que Rafaela Requesén ordena montar un falso positivo con video de su hermano. Vean, miren lo que dice ese mensaje directo. Dice, tenemos que montarnos con este video de Juan y hacer ver como si lo estuvieran torturando y todas esas vainas. No pares bolas en difundir, él sabe, eso está cuadrado. Mierda, ¿pero qué es? ¿Dónde fue? Está bien. Y él se lo responde a un muchacho que se llama Alberto Rodríguez. Que fue el que lanza el video. Que es el que lanza el video, el periodista que lanza el video. Alberto Rodríguez coordina con la hermana de Requesén para decir que lo están torturando, hermano. Porque había que tumbar la noticia. Porque había que tratar de desdibujar una acción terrorista.
pero vengan acá. Yo tengo por ahí una noticia, si esa acción fue o no verdadera. Yo acabo de pasarle una noticia a los muchachos, pero miren, Estados Unidos, y lo vamos a mostrar ahorita, planea desarrollar un cañón de microondas para derribar drones. Nada más. Miren cómo está impactando la noticia del intento de magnicidio frustrado, hermano, en donde si se hubiese consumado estuviésemos ahorita en una tragedia nacional. Regional, además. Y Julio Borges está, ay, que me están quitando la casa, ay, es que no parece, ridículo. No se ve con ese ímpetu y esa energía enriquecer. ¿Cómo, hermano? ¿O es que usted no se acuerda cuando agarraron al general este apellido Curbelo? La lágrima negra, a veces todo. A Rivero. Al general Cacerola. No, al general Rivero, cuando lo fueron a buscar a su casa, le temblaron las piernas. No, no, se cayó al piso cuando llegó el SEBIN. ¿O es que ustedes no se acuerdan de eso? ¿O es que ustedes ven algún moretón? ¿Ustedes ven los signos de tortura que están tratando de mostrar ante los medios? Ah, no, ese joven estaba drogado. Bueno. Le dieron escopolamina. Le dieron una droga que tenían los cubanos. Hermanos, sean serios. Por alguna vez en su vida, sean serios. Lo que pasó, y yo no me estoy burlando, con Juan Requesén, es propio a la condición humana. Si usted se mete en severendo pensamiento empírico omnipresente, en severendo peo, y llega la autoridad a buscarlo, usted se asusta. No, y si sabe que tus secuaces te van a dejar seco. Y si sabes que te van a dejar solo, te se asusta más porque usted piensa en su novia, piensa en sus hijos, si tienes hijos, piensas en tu mamá, piensas en todo el mundo. ¿O cuál es el destino de Loren Sales? Y así se me acabó la vida. Y Loren Sales era lo mismo. Loren Sales, tenemos que matar 20 muñecos, vamos a derrumbar el puente Simón Bolívar. Bombardear una discoteca. Vamos a bombardear una discoteca llena de jóvenes. ¿Lo decía o no lo decía? Pero es gente no se entrenó en Colombia con esta misma calaña de gente. Sí. Con la misma gente. Tenemos otra noticia, faltan dos noticias más, señor director. Suben a la música, señores, que estamos prendidos en candela. Uno de los drones del atentado fue explotado de manera remota desde Estados Unidos. CRT. Esto lo dice Russia Today. Vamos a la siguiente noticia, señor director, y es que el gobierno de Colombia anunció su retiro de la UNASUR. Ahí están los pregoneros. Miren, este señor, el que acaba de anunciar su retiro de la UNASUR, prohibió la utilización de drones en la investidura presidencial. ¿Cómo está, Negra? ¿Cómo está el señor Ricardo? Bueno, buenas noches, bienvenidos a Zurda Conducta en este viernes muy, muy noticioso. La etiqueta, Pedro, vamos a recordársela a los compañeros. ¿Cuál es? Ofensiva chavista en ZK. Como le decía el compañero Carvajalino al inicio del programa, aquí la noticia por aquí. Gracias, muchachos, tan bellos todos, siempre pendientes de mí. Como ya no tenía ese niño al lado, entonces me hice a mi cama. Aquí han tratado de eclipsar una verdad que se los ha ido comiendo, se los ha ido tragando, y sobre todo con esas declaraciones tan contundentes de su principal vocero en Miami, el señor Jaime Bailey, quien ha develado el plan total y absolutamente los ha dejado al desnudo. Y yo creo que hay que esperar un pronunciamiento muy serio del Departamento de Estado, de los voceros de la Casa Blanca, porque creo que ahora cambiaron de vocero al señor Jaime Bailey, donde, bueno, afirma con una seguridad, bueno, que vendrán nuevas acciones y que el gobierno de Estados Unidos apoyará con tecnología, con armas, con mucha plata a lo que ellos llaman los rebeldes en Venezuela. Me imagino que una especie de modelo moderno de lo que fueron en Libia y en Siria. Buenas noches, señor Ricardo, ¿cómo me le va? Buenas noches, Nera, sí, más o menos así, Gael me tiene gordo. Buenas noches, tengan todas y todos bienvenidos a Zurda Conducta, la Zurda de Chavos, ya todo el mundo lo sabe. Numeral ofensiva chavista en ZK, numeral ofensiva chavista en ZK, de ese durísimo para allí. Bueno, comente todo lo que usted piensa acerca de del último acontecer político de esta nación. Y bueno, precisamente lo veníamos diciendo al inicio del programa. Terrible, asquerosa la forma en la que esta gente intenta tapar la noticia de la confesión, la pesada confesión del señor Juan Requesens, que involucra por completo al señor Julio Borges, que no puede, que además es concatena perfectamente con el plan narrado por el señor Jaime Bailey, y que, bueno, sabemos que no es lo único que ha dicho por allí y que vienen nuevas investigaciones. Yo felicito de verdad, Negra Pedro, a los organismos de seguridad porque han actuado de una manera impecable. Mira, por ahí la gente que anda diciendo que torturaron a Requesén, todo lo demás, ese señor ahí está intacto, ojo, ese señor ahí está intacto. Compare usted con los jóvenes que llevan presos en España.
Compare usted con los jóvenes que llevan presos en Colombia. Compare usted con los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes de educación media en Chile, cuando meten a los carabineros al colegio y le caen a palo a los estudiantes de secundaria, con las imágenes que usted observa allí. Y ahora compare el video con lo narrado por la señorita Rafaela Requesens y verá hasta dónde esta gente es capaz de llegar. Así que bueno, arrancamos. Zurda conducta, la zurda de Chávez, reitero, numeral, ofensiva chavista en ZK. Por favor, ponga por ahí el generador de caracteres con la etiqueta. Arriba está la cosa, aquí la tiene de este lado, aquí está, ofensiva chavista en ZK. Primer video de la noche. Primer video de la noche, la rueda de prensa que generó, tuvo un impacto en el ámbito de la jerarquía informativa y por eso, bueno, el ataque desmesurado para tratar de desdibujar una noticia que tiene la repercusión. Miren, si esa noticia del magnicidio en grado de frustración fuera un montaje, como ellos lo están diciendo, no estuviese en un montón de países ahorita legislando en torno a la utilización de los drones. No estuviese ahorita el señor Macron en su casa de vacaciones tumbando el dron. O no estuviese Iván Duque prohibiendo los drones en su coronación, investidura presidencial. Porque sería drones para todo el mundo. Desarrollaron y generaron una locura a nivel que pudiese trasladarse inclusive, negra, Ricardo, hasta cuestiones personales. Sí. O sea, no lo había pensado así, pero... yo lo dije ayer, hay un dron que tiene una 9 milímetros, en vez de cámara tiene una 9 milímetros. Uh-huh. Y tú pasas con el dron y disparas y descargas un peine de 9 milímetros. O sea, eso no es mentira, hace parte de la realidad. Ah, ¿qué quiere la oposición? Como siempre, trivializar, caricaturizar. Y ahí la importancia de nuestros tuiteros en salir en defensa de la realidad, de la verdad. Ustedes saben que Juan Requesén no muestra indicio alguno de tortura. Juan Requesén transitó por una condición que además es humana. Si te metes en un problema, te asusta. Claro. Y pasa lo que tiene que pasar frente a la justicia que te está respirando en la nuca. Ahora bien, yo dudo mucho. ¿Creen que nosotros nos vamos a burlar? No. O que nosotros vamos a torturar a una persona que está ahorita en el foco internacional. Hermano, él salió diciendo, fue Julio Borges. Ah, que Julio Borges. Mira, cuádrame ahí para pasar a un pana que viene de Venezuela. En mensaje de texto. Esa es la única descarga a favor que yo veo a Requesén. Dale, ya te cuadro el chamo de migración que nos pusieron como enlace. El gobierno de Colombia. Llega el chamo monasterio, llega migración, pasa y dice, mira, el señor tal, dale, déjalo pasar. Entra, sale, entra Colombia, después vuelve a Venezuela, empiezan a pasar los drones por partes, que además lo dijo Jaime Bailey. Uh-huh. Eso no lo dice el chavismo, lo dice Jaime Bailey. ¿Ustedes creen que Jaime Bailey es chavista? No, y así habrán pasado infinidad de logística para las guarimbas del 2017. Imagínense para las guarimbas. Así habrán pasado armas para los grupos que se apoderaron de ciertos espacios del territorio nacional. No, pero hay que evidenciar que, bueno, que esa frontera del lado del gobierno colombiano se ha prestado para cualquier tipo de locura. Claro. Para cualquier tipo. Lo cierto ahí es que, bueno, yo creo que hay que aclararle a la gente que quienes han torturado en este país no es la izquierda. Está el caso de Alberto Lovera. Está el caso incluso, bueno, lo hemos hablado acá, hasta el compañero Mango. Lo digo por generaciones, no, de mucho antes hasta ahorita. Golpeados por la policía, torturados por la policía, por los organismos de inteligencia. Pero si algo no hará el chavismo en lo absoluto, porque es algo que, bueno, tenemos nosotros en la configuración ética que lo llevamos en las venas políticas, es que no vamos a parecernos a nuestros adversarios. El chavismo pidió justicia y tenemos a Requesén sentado donde lo hemos querido desde hace rato, desde que pidió una guerra sin cuartel para que no llegaran los alimentos a Caracas. ¿O no se acuerdan cuando él dijo en una universidad en Estados Unidos que quería que se cerraran las vías y que no llegaran los alimentos ni la medicina porque la gente iba a achacarle las culpas al gobierno? Tenemos a Requesén sentado donde lo hemos esperado hace bastante tiempo, en el banquillo de la justicia, y ahí a esa responsabilidad a ese sector o a ese poder es a quien le vamos a entregar la responsabilidad, bueno, de decidir en el marco de la ley
que el señor pague lo que tenga que pagar. Vamos, mira, vamos al primer video y ya venimos con más de Zurda Conducta. Ya saben la etiqueta numerada. Usted no me conoce. Compre un dron más, avisen. Para que el pueblo vea la verdad. Yo veo que la oposición debe sentirse orgullosa de estos representantes, ¿no? Ahí a Ismael León le preguntan, mira tú, ¿cuáles son los puntos de agenda? Dice, yo no sé, yo vengo para acá, yo todos los martes, imagino que fue el todos los martes vengo para acá a la asamblea, oye, me reúno aquí a echarme trago con estos compañeros, pues, a echarnos los cuentos. O sea, de verdad, qué vergüenza, pero, oye, no sé qué esperan estos tipos. Y es que no van a asumir, de verdad, que hubo un magnicidio en grado de frustración, que se intentó asesinar al presidente y que todo fue una comiquita, todo fue un show de televisión y que no explotó un dron en medio de esa reunión allí de personas, en medio de del desfile, enfrente de la tarima presidencial, del palco, con todas las autoridades, con todos los invitados internacionales. O sea, yo me imagino, por ejemplo, ¿no? Habrán dicho lo mismo, ¿no? Lorenzale, cuando estuvo allí con digamos, que iba a explotar la discoteca y todo, no, eso era falso. La muchacha, la asesinada por Pérez Venta, que Pérez Venta dijo que conocía a Uribe, que conocía a Ledesma, que era de Voluntad Popular, que no, esa muchacha de allí, eso fue un montaje del gobierno también. Este también se olvidaron. Claro, vale, no, eso fue un montaje del gobierno también. A los chamos que agarraron en Altamira, que cargaban explosivos. Al que le agarraron el AT4 en Bellocampo. No, eso es un montaje del gobierno. Pero es que este gobierno lo que hace es puro montaje. Yo imagino que estos tipos, o sea, las marchas de ellos, uno va y no eran guarimbas ni protestas, sino eran procesiones. Idéntica a la de Semana Santa porque ninguno hace nada. Todos están metidos en peo. Los cachos entre pato y pato, cuando Luis Chataing, eso era un montaje del gobierno. El tema es que cuando le sale mal la jugada, ellos apelan bueno, es un montaje, pero si le sale bien, si salen y se adjudican cualquier cantidad de cosas. ¿Tenemos otro video por ahí? Tenemos otro video y es que así como pasó con Reque Sainz, pasó con Lorenzale, veamos y recordemos esta historia. Cómo en algún momento determinado asumen con hidalguía, pero después terminan diciendo que no fueron o que fueron apoyados por otros sectores, etcétera, etcétera. Veamos este video y ya regresamos. Yo les dije, hay que primero neutralizar a los colectivos antes de mandar a la gente a la calle. El 12 de febrero se revienta ese peo que nosotros no pensamos que iban a matar gente, marico. O sea, que no íbamos a imaginar que iban a matar a otra gente. Y arranca ese peo, weón. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, pues le falta conducción política, weón. Falta conducción política, o sea, el juego se trancó, el juego se paró. Perdón, se... Nosotros nos estancamos cuando se monta la mesa de diálogo. O sea, porque la denuncia internacional iba bien. Yo voto no se debe haber entregado, empezando por ahí. El movimiento estudiantil está, marico, coñetadísimo, porque es verdad, también había droga, también había malandreo, también había desenfoque por completo, falta de cultura, falta de preparación. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Ahorita, nosotros... 3 meses vamos a estar, primer eje, comunicación, mensaje y propaganda. La comunicación segura y efectiva entre nosotros. 2, un mensaje por las reuniones que tenemos con militares, con tropas. Nosotros tenemos que configurar un mensaje a los militares. Y la propaganda, panfleto. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es formación, capacitación y entrenamiento. Entrenamiento militar, seguridad. Información, eso es lo que yo quiero que tú nos ayudes. Eso es un bloque de formación a grupos de a 10 en zonas específicas del país. Y el tercer eje es el trabajo social para la organización popular. Esos chamos y los equipos nos metemos en las zonas populares recogiendo datos, enseñándole varias cosas. O sea, se han frenado vainas, ¿sabes? Se han frenado vainas porque yo sé que si la hacemos, ¿no? Esto se pone muy feo. Los muñecos que hay que neutralizar están identificados.
a los que hay que asustarlos, están identificados, ¿entiendes? Pero marico, weón, nosotros nos metemos en la frontera, weón, ¿entiendes? Donde para poder ir a neutralizar un colectivo tenemos que llegar a la mano limpia, marico, y matar a la coñazo frente a la mamá, weón, ¿entiendes? Y después que ir adelante que nos cojan, weón, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, tenemos todo, lo que nos tenemos los instructores, los CAM, las rutas, los mapas y el trabajo de inteligencia. Sí, pero por eso es que yo te decía, hasta ayúdanos con comunicación, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos unos buenos celulares, unas buenas computadoras, unas cámaras y el armamento. Tenemos los changos, tenemos changos colombianos y venezolanos. Pues yo estoy trabajando, ahorita el grupo de élite son 20, 20 changos élite, dos grupos de 10. No necesitamos más, y 20 es mucho más, no necesitamos más gente. Porque son cosas puntuales, pa, 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 que no se necesita más. Ve, ahí ese muchacho decía que había que ir a las discotecas, que había que matar 20 muñecos chavistas para tratar de neutralizar un poco, para generar una especie de efecto dominó y desmoralizar al chavismo, porque ese era el primer plan. El primer plan era de asesinatos selectivos y lo hicieron. Escúchese bien, lo hicieron. Esto es un plan que viene desde el 2014, asunción presidencial del presidente Nicolás Maduro, y desde ahí vamos para adelante, vamos con guerra económica, vamos con la extracción de alimentos por el contrabando, vamos con el bloqueo financiero, vamos asesinando a chavistas que sean símbolo, ¿verdad? A ver, sí. Vamos a hacer acciones terroristas, la hicieron en el 2014, la hicieron en el 2017, vamos a pedir que se adelanten las elecciones, perdieron las elecciones y ahorita les quedó esta guinda de la torta que pusieron. Esta, ya lo puedo decir, esta grandísima cagada que pusieron, porque si aquí hay que importar algo es una oposición seria, hermano. Si aquí hay que importar algo es una oposición. Una cosa de altura. Una cosa de altura que sirva para algo. Primero hay que importar una biblioteca, porque ninguno que lee, lanza ninguno una se idea, forma. Que lanza una propuesta, nunca claro. Han tenido un plan, chico. Porque además se dejan llevar por el aventurismo o el aventurerismo en la política, que es nefasto, ¿yo? Veamos este video para recordar a Requesén. ¿En qué se la pasaba Requesén en el 2017, 2016? Veamos el video número 29. ¿Qué pasó? Y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Ahí estaba el plan. Después, como ellos no podían hacer, dijeron, vamos a darle esto a profesionales. Yo veo ese video y representa ahí unas clases de matemáticas. Está ahí... Vamos a aprender esto en candela. Sí. Yo también quiero aprender esto en candela. Esos montajes tan buenos, ¿viste? Qué cosa tan nefasta, ¿oyó? Qué cosa tan nefasta. Pero desde Miami se sigue apelando y avalando el magnicidio. Veamos este video. A mí me encantan estos tipos porque deberíamos darle más tiempo en televisión, porque ellos mismos van relatando el plan así. O sea, es excelente. A la gente que de repente, y tú vas a comentar eso, es muy ñoño, ¿no? ¿Tuviste Phineas y Ferb, la comiquita? Claro. ¿Te acuerdas que Dunfermline, el malo de la comiquita, ajá, narraba el plan que iba a hacer para que después le saliera mal? Así son estos tipos. Me parece excelente, ¿no? Pero, oye, hay una promesa aquí. Bueno, yo se la hice a mi madre en estos días. Si yo en algún momento llego a estar en el mismo país que Jaime Bailey o que este gordo, le meto una cachetada donde lo consiga. Ojo. Normal. Porque, no, una mano por la boca, porque son de verdad grotescos, babosos, cobardes,
porque te aseguro que este tipo que nunca ha levantado ni siquiera una taza de café, porque la panza no se denota que en su vida ha hecho una acción libertaria, ni siquiera para darle salud a su cuerpo, como un tipo de esta calaña, ¿verdad? Va a decir que un magnicidio, matar a un presidente, es una acción libertaria. No, que no lo quiere llamar, hermano, magnicidio, es claro, una operación libertaria. Nosotros, por ejemplo, yo en particular, yo detesto a Álvaro Uribe Vélez. Yo estoy seguro que... tiene que vivir el respeto a la vida es fundamental en la política. Vida. Claro, el respeto a la vida es fundamental en la política. Y bueno, yo sí espero que el señor Julio Borges, que no le pase nadita, que tenga muchísimas salud, lo único que le pague los años en cárcel. Lo único que le debe pasar es que yo grabe un video desde el jacuzzi ese, ¿verdad? Y bueno, hagamos viral ese video. Yo prometo que voy a ir al baño de la casa de Julio Borges y no lo voy a bajar. Esa casa es mía. Nos reportan mía, sintonía desde la dirección ejecutiva de la magistratura, el compañero Jesse Ari y todo su equipo, pendiente de Zurda Conducta. Un abrazo, camarada.